Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Una semana más en Claramente Claro. Y antes de la tertulia, pues nos vamos a la entrevista personal. Nos va a contar muchas cosas, como siempre, muy interesantes, que nos va a venir muy bien, sobre todo a los padres, Alfonso Tomé. Muy buenas. Muy buenas, un placer. ¿Qué tal el principio del verano? Pues bien, preparando asuntos precisamente de lo que vamos a hablar hoy para estos niños que van a estar de vacaciones y van a tener tiempo libre. Y ahora todos los niños tienen acceso a una tablet o al teléfono móvil de los padres y les pueden los padres tener un poco descontrolados, pues vamos a ver qué consejos tienen que seguir para que estén en un entorno seguro y controlado, porque ya sabemos en internet lo que hay, entonces es conveniente que nuestros niños dominen la tecnología, pero que no tengan acceso ellos a contenido inapropiado, ni que otros tengan acceso a nuestros niños, por supuesto. ¿El porcentaje en el uso de internet tiene más riesgo en verano por tener los niños más tiempo de ocio, más solos? Hombre, ¿o es lo mismo? Los niños están mucho en internet a lo largo de todo el año. En verano sí que es cierto que, como ellos están de vacaciones y los padres están trabajando sobre todo, pues el tiempo, ese tiempo crece. Y bueno, lo primero que hay que hacer es, como todo padre, tener un poco de sentido común y vigilar a los niños. Si no podemos vigilarles y estar con ellos y enseñarles, pues mira, esto sí, esto no, no navegues, porque en internet hay estos peligros que te pueden, que lo veremos luego si quieres, lo desgranamos un poco. Esa labor de pedagogía es lo primero que hay que hacer. Después de eso, pues ya hay que poner los medios técnicos en nuestros dispositivos y con las apps que pues, vamos a ver unos cuantos ejemplos aquí, pues para que desarrollen ellos su capacidad de su creatividad con el dibujo, con la música, con las letras, puedan tener, además de estar entretenidos, que les sea útil. Nada, pues empieza a contarnos. ¿Qué es lo que nos traes? ¿Qué quieres? ¿Aplicaciones? Por ejemplo. Venga, pues vamos a hablar de aplicaciones. Mira, traigo aquí unas cuantas que son muy interesantes. Una es Baby Radio, que es una radio infantil con una programación, pues tiene música, tiene cuentos, recetas para hacer con los niños. Uh-huh. Se pueden escuchar nanas, vídeos relajantes. También vídeos educativos para... Es una aplicación destinada y dedicada a los más pequeños, pues para cuando no se duermen, cuando quieres que estén un poco entretenidos, para tenerles un ratito breve entretenidos y con un contenido seguro. Después tenemos Chocolabs Arts Studio. Es una aplicación, es de dibujo, te permite, pues como los programas que usamos los mayores de diseño, pues te permite colorear con lápices, con botes de colores, y entonces fomenta un poco la creatividad y el sacar el artista que llevan estos niños dentro. Está disponible para iOS y todas las aplicaciones que vamos a tratar suelen estar disponibles para iOS y Android indistintamente. Vamos a tratar de que sean aplicaciones gratuitas, en algún caso serán de pago, pero serán los menos. Después, en tercer lugar, pues tenemos Mil Aventuras. Esto es como una especie de videojuego para que el niño pueda disfrutar de una aventura interactiva, una especie de libro-juego. Pues con dinosaurios, extraterrestres, científicos, animales, un poco para que estén, lo que decimos, estén los niños entretenidos, pero en un entorno seguro. Esto fomenta su capacidad, esta aplicación en concreto, fomenta su capacidad asociativa, la curiosidad, sacando un poco el lado más fantástico de la vida. Después tenemos De Nene, que está escrito en lenguaje hacker, es D5EN5, que es sobre los instrumentos. Esta aplicación pretende introducir a los más pequeños en el mundo de la música, mejorando un poco la creatividad, la capacidad de atención de los niños, aprendiendo a tocar diferentes instrumentos musicales a través de la pantalla táctil de nuestra tablet o de nuestra app. Fomenta la coordinación en los niños y bueno, les viene bien para generar y estimular el oído musical. Tenemos también Toca Pet Doctor. Pet Doctor es un veterinario, pues eso, enseña a los niños a cuidar a los animales, a sentir afecto por ellos, a través de 30 actividades sencillas. Está destinada para niños entre 2 y 6 años. Y bueno,
La siguiente que traemos te va a gustar porque seguro que la conoces. Conoces los cuadernos rubio, estos que hacíamos en verano. Eso me estaba acordando cuando habías empezado. Digo, ¿cómo cambian los tiempos? De caligrafía, pues sí, sí. Ahora ya va a través de en formato digital, a través de una app. Bueno, pues es lo mismo. Todos nos acordamos de hacer la letra redondilla en un cuaderno a base de repetir, repetir, repetir. Y pues eso, tiene letras y tiene números. Tiene también para hacer cuentas con más de 20 niveles, etcétera, etcétera. Es, como digo, pues una aplicación bastante interesante que son cuadernos rubio. Uh-huh. Esta merece mucho la pena, aunque solo sea por la nostalgia. Después tenemos en séptimo lugar el Art of Glow, que es el arte del brillo, de la luz. Es una aplicación creada para que los niños dibujen a través de chinchetas de colores muy brillantes. Como yo me acuerdo de niño, teníamos un juego que era precisamente un tablero con agujeritos y una, uh-huh, y una luz de fondo en la que ponías unos clavitos de plástico transparente y después se encendía y hacía luces. Pues esto es muy similar. Pueden dibujar objetos a través de puntos. En octavo lugar, pues un libro interactivo es ¿Quién habrá robado la luna? Es para niños de hasta 5 años, escrito por la escritora británica Helen Stratton e ilustrado por un buen artista ruso, que en la versión completa pues tiene también juegos y canciones originales. O sea, es bastante, bastante completo. Como ves, tenemos un muestrario de aplicaciones ahí. Y miles, diría yo, de aplicaciones para niños. Bueno, hemos traído una pequeña muestra que engloba un poco pues todas las artes. Esta me gusta mucho, esta, la número 9, es GeoWalk, o sea, un paseo geográfico, una aplicación con la que los niños pueden aprender geografía pues con diferentes juegos de preguntas y curiosidades de cada zona geográfica del planeta. Pues eso, cuenta con alrededor de 500 objetos con descripciones actuales que te dan información de sitios históricos, personajes. Es una aplicación muy completa. Esta solo está disponible para iOS, pero bueno, todos aquellos padres que tengan un iPad o un iPhone, pues es una aplicación muy completa y muy educativa para los niños, que al final se trata de quitar un poco el miedo a los padres de que en Internet no solo hay peligros y problemas, también hay educación, formación, entretenimiento, pero hay que saber buscarlo y para eso estamos aquí. Por eso nos estás aconsejando todo esto. Eso es. En décimo lugar tenemos una aplicación que se llama Paper 53, que es también un poco como los programas de diseño o incluso de retoque de imágenes que usamos los mayores. Pues es un poco más sofisticada, ya es para toda la familia. El niño puede dibujar en una tablet como si fuera una libreta a través de un bolígrafo, de un pincel, puede tomar sus notas, hacer sus esquemas, aprender a organizarse, tomar pues un esbozo, un dibujo de una cosa que vea. Es muy, muy, muy útil. En un décimo lugar, En tus manos, una aplicación de la Fundación MAPFRE para que los pequeños aprendan educación vial. ¿Ves cómo hay de todo en Internet? Y uh-huh, hay para que los niños, pues el rato que tiene que ser breve que estén con la tablet, pues estén entretenidos, aprendan una actitud responsable en la carretera para cuando sean mayores. Y bueno, pues esto tiene que ser muy interesante. Esta pone a los más pequeños en situaciones relacionadas con el tráfico y utiliza juegos para ayudarles a comprender, ajá, pues cómo funciona el tráfico, cómo va la seguridad vial, la seguridad de los peatones. O sea que son cosas muy interesantes, lo que venimos repitiendo, para que los niños aprendan, aparte de que no estén perdiendo el tiempo con aplicaciones, pues juegos que no les corresponde. Eso, o juegos insulsos. Ya casi vamos terminando, nos quedan 6. En duodécimo lugar está Toontastic, Toon de dibujos, T-O-O-N, Tastic. Con esta aplicación el niño puede crear su propia historia. Es como un guión de cine o un cuento. Pues elige los personajes, los diálogos, la música, la narración. Está disponible para ellos y está recomendada para niños de 6 a 8 años. El número 13 es para Blue Planet Tales, los cuentos del planeta azul. Una aplicación exclusiva para tablets que promueve el aprendizaje de los niños a través de cuentos interactivos, pues historia, ciencia, geografía, desde la extinción de los dinosaurios, por ejemplo, pues hasta la llegada del hombre a la luna. O sea,
son aplicaciones buenísimas, con un desarrollo gráfico fenomenal para los niños, para que sin descuidar la calidad se les acerque mucho y ellos sientan esa necesidad de seguir profundizando, y ese tiempo que estén con la tablet no lo desperdicien pues en mirar chorradas o cosas que no tienen. Seguimos, tenemos también el tren del alfabeto de Lola. Traigo muchas porque a nuestra audiencia, a la gente que nos escucha y nos ve, hay que darle muchas porque ya decimos que hay miles y miles. No, y decirles que los que nos estén viendo ahora, los padres nos están viendo, que igual algunos dicen, es que vais muy rápido y tal. No, esto se sube a YouTube, este programa, y ahí pueden verlo claramente claro. Ahí salimos en el programa correspondiente y ahí podrán ver ustedes repetida la entrevista cuantas veces quieran y tomar nota de todos estos consejos que nos está dando Alfonso. Muy interesantes consejos. Y estamos en las redes sociales para que nos puedan preguntar individualmente, oye, ¿qué aplicación me dijiste que era de dibujo o tal? Y nosotros, por supuesto, que les vamos a asesorar y a recomendar, pues porque nos gusta que los niños estén seguros en Internet, que manejen la tecnología, pero con ese grado de confianza, por supuesto. Seguimos. Como decíamos, la que traemos en decimocuarto lugar es el tren del alfabeto de Lola, que enseña a los niños un poco más pequeños pues a distinguir y a leer las letras del alfabeto a través de 5 juegos. Y la ventaja que tiene esta aplicación es que está disponible en varios idiomas. Entonces ya podemos ir introduciendo a nuestros niños en otros idiomas a nivel muy básico para que se vayan quedando con su grafía, incluso con su sonido. Decimoquinta, Geografía Montessori. Es una aplicación para que los pequeños de la casa se inicien o mejoren sus conocimientos en geometría. Muy, muy interesante, pues con sus transportadores, sus cartagones, sus escuadras, y ya van cogiendo una soltura pues en el manejo pues de ese dibujo técnico que van a tener que ver más adelante en el colegio, y ya saben lo que es. Vamos, que casi salen arquitectos ya viendo esto. Eso es, sí, desarrollan su capacidad de lógica y bueno, pues es una aplicación que promete mucho, la verdad. Pues nos quedan poquitas ya. Children's Day Map, el mapa diario de los niños. En esta aplicación, pues los niños pueden aprender frases básicas del idioma inglés. Ellos las construyen a través de palabras. Pues pueden aprender los días de la semana, los meses del año, los conceptos de día de hoy, de día de ayer, de día de mañana, el tiempo, las estaciones, la ropa, las rutinas, un poco la agenda. Está muy, muy, muy bien. Esto está en iOS y Android y es muy recomendable. Ya casi terminamos con las aplicaciones. BioMío. Con esta aplicación se pretende que los niños se interesen por la biología. Fíjate, para que veas todas las ramas que hay en las aplicaciones, y estarán todas las ramas del saber adaptadas a niños, seguro. Pues se acerquen a la biología, como decía, de una forma divertida y entretenida. Pues se conoce lo más básico de los animales, las plantas, los climas, la cadena alimenticia, la famosa pirámide de Maslow. Muy fácil de usar. Los niños pueden introducirse en 3 paisajes diferentes, en los que ven si te ves en la selva, en la sabana, en el desierto, ves los animales que hay, el ecosistema. Muy, muy, muy interesante. Y finalmente traemos Think Rolls, que son juegos de estrategia para que los niños ejerciten su mente, su memoria, su capacidad lógica, despierte un poco su curiosidad. Existen 2 modos, aunque hay más de 100 niveles. Pues aquí tienes una lección continuada con su capacidad de observación. Es como un juego de mesa o de estos de estrategia que nos gustan a los mayores, por lo menos a mí, un poco adaptado a niños. Aunque todos estos consejos de distintos programas que pueden bajar y para que tus hijos puedan aprender, nunca debemos de bajar la guardia en el control eso seguro. De Internet. Lo decíamos al principio, que lo que tiene que primar siempre en el uso de la tablet por parte de nuestros hijos es nuestro propio sentido común. O sea, vamos a dejar a un niño que esté mediodía de tiempo, quiero decir, unas cuantas horas pegado a un cacharro dando teclas y haciendo bueno en la calle. No, le vamos a decir al niño, mira, niño, de la calle, tienes un rato la tecnología, sabes cómo funciona, te puede servir si llueve un rato este verano o tienes que estar en casa, si puedes estar un poco entretenido. Pero nosotros como padres tenemos que potenciar un poco un uso responsable de esa tecnología. Mira, los principales propietarios, CEOs, llámalos como quieras, de las grandes empresas tecnológicas,
no dejan a sus hijos tener acceso a esto, a este tipo de dispositivos, ni móviles, ni tablets, ni nada. Por algo será. Cuando ellos lo hacen. Muy bien. Bueno, si tenemos que estar, si quieres que entremos en otros consejos. Sí, sí, por supuesto. Por si los hijos no vamos a evitar que tengan acceso a teléfonos móviles o a tablets, pero sí podemos hacer que esas tablets que ellos manejen estén adecuadas para ese uso por parte de niños, y eso lo vamos a ver a continuación. Lo primero que tenemos que hacer para una tablet, ¿qué es? Comprar una funda a prueba de balas. Eso es evidente, pero bueno, para que la tablet nos dure y dure el trabajo intensivo al que le van a someter los niños. Después, instalar aplicaciones para niños, como todas las que acabamos de ver, pero como decimos, en la App Store o en el Google Play o en la tienda que sea de aplicaciones, hay infinidad de aplicaciones para niños. Tenemos que ver bien los certificados de por quién están hechas esas aplicaciones, que sean de confianza, leernos bien los términos y condiciones, porque si vamos a utilizar una aplicación para niños, a santo de qué nos va a pedir acceso a nuestros contactos, a nuestras fotos, a nuestras tal. Vamos a desconfiar un poco de estas aplicaciones que nos piden accesos, pues eso, a nuestras redes sociales, a nuestra agenda, a nuestra tal, porque igual están hechas precisamente para eso, son un gancho para que nosotros las descargamos y el que ha creado esa app tenga acceso a todos nuestros datos para luego llevárselos, comerciar con ellos, etcétera, etcétera. Hay que leerse un poco en detalle esos términos y esas condiciones de las aplicaciones. Después, restringe y bloquea las aplicaciones a las que no quieres que tu hijo tenga acceso. Pues, por ejemplo, si no queremos que nuestro hijo navegue por internet porque hay pornografía, hay contenido inadecuado, hay cosas que noticias, fotos que nuestros hijos ninguno queremos que vea, pues si estamos en iOS, vamos a ajustes, general, restricciones, y ahí seleccionamos las aplicaciones que nuestros hijos no queremos que tengan, a las que no queremos que tengan acceso. En Android las podemos deshabilitar desde la sección de aplicaciones dentro de ajustes o recurrir a aplicaciones como HexLock, que te permite establecer un código para acceder a las aplicaciones que sean solo para padres o para adultos en este caso. Después, ¿qué tenemos que hacer? Bloquear compras. En iOS es muy fácil porque vas a la App Store y cuando vas a comprar alguna aplicación, normalmente te pide la contraseña. Tenemos que ver que no tengamos en los ajustes no pedir contraseña para las aplicaciones que sean gratuitas, porque hay aplicaciones que son de coste cero, pues le das y te la baja automáticamente. No vamos a ponerle contraseña para todas, en el caso de nuestros niños. En Android habrá que ir a los ajustes de Google Play y en los controles de usuario seleccionar pedir autentificación para realizar compras. Es obvio porque necesitamos esto. Después, utiliza un launcher para niños. ¿Qué es un launcher para niños? Es una interfaz, como cuando nosotros encendemos el móvil y arrancamos el botón y tenemos todas las aplicaciones en la pantalla, para que el niño tenga su propia subpantalla dentro de nuestro dispositivo. O sea, el más común es Luna Launcher, que nos da una pantalla blanca y ahí podemos nosotros sobreinstalar las aplicaciones exclusivas a las que queremos que tenga acceso nuestro niño. Las aplicaciones que se muestran solo pueden cambiarse con una contraseña específica que solo deben de saber los padres, y además este launcher, este subsistema dentro de nuestro aparato, permite limitar el tiempo de uso del dispositivo por parte de nuestros niños. O sea, va teniendo un contador, le pones media hora, 40 minutos, nunca más, ¿eh? Nunca le vamos a tener dos horas o tres enganchado a la máquina porque no es productivo. Entonces nos va a permitir que pasado ese tiempo el dispositivo se bloquee y ya el niño no tenga acceso al sistema. Después, ¿qué tenemos que hacer? Comprobar a que una vez que el niño ha terminado de jugar o lo que sea, o jugar con la aplicación que sea en su tablet, o en nuestra tablet o en nuestro teléfono, vamos a ver qué ha hecho. ¿Cómo lo hacemos? Pues en Android con Quality Time y con Moment para iOS. Nos va a dar un histórico de las últimas actividades de quien haya usado esa tablet antes
y nos va a dar un mapa pues, de dónde ha estado, de lo que ha jugado, cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Control de policía. Control de policía, sí, sí, sí. Hay que, por supuesto, hay que instalar un antivirus, más en el caso de Android que en el caso de iOS. Hay que activar una contraseña en el terminal, que solo sepamos los padres, para que en un caso de despiste el niño no nos coja él y se ponga como un loco a jugar con él. Hay que enseñar a los hijos, lo que decíamos antes, hay que enseñar a los hijos a cuidar su privacidad. Hay que enseñarles qué fotos deben o no hacer, por qué. Porque si se hacen una foto, esa foto va a estar en internet para siempre y ellos van a ir creciendo, van a ir envejeciendo y esa foto va a estar ahí siempre. Entonces sus hijos, sus nietos, sus sobrinos van a poder ver esa foto. O sea que vamos a pensar qué contenido subimos a internet. Hay que controlar el tiempo de uso del móvil o tablet, ya lo hemos visto con el launcher. Hay que delimitar pues espacios y momentos para que nuestros niños usen esta tecnología, no que sea una cosa indiscriminada de en cualquier momento, oye, me aburro, ¿puedo coger la tablet? No, ahora no, esto es solo los sábados, por la tarde, después de comer, un rato, tal. Vamos a delimitar estos tiempos y momentos en los que no permitir el uso de estos dispositivos, igual que los ordenadores en casa. No vamos a poner un ordenador en una habitación en la que se pueda cerrar nuestro niño con pestillo y no tengamos acceso. Eso es, estamos, vamos, tirando piedras contra nuestro tejado. Si tienen un perfil en una red social, vamos a repasar con ellos su frecuencia, su nivel de privacidad, los amigos con los que están. Vamos a hacer un poco de pedagogía y a la vez que hacemos pedagogía vamos a controlar un poco cómo se mueven muchos de estos casos de desapariciones de jóvenes, de adolescentes, están relacionados con las redes sociales. Las adolescentes conocen a alguien a través de una red social y empiezan a conocerse, luego empiezan a quedar, quedan un fin de semana, se van un fin de semana fuera, vuelven a quedar otro fin de semana y ese fin de semana ya no vuelven a casa. Entonces, es uno de los casos de desaparición más paradigmáticos, es prototípico. También hay que, lo que decíamos antes, hay que prestar atención a las fotos que suben, pues, fotos inadecuadas, fotos, vamos a explicarles que esas fotos, lo que decíamos, van a estar ahí siempre. Hay que leer con ellos las condiciones y términos de uso de las redes donde se mueven, de las aplicaciones que manejan. Pues es lo que decíamos, vamos a sospechar de una aplicación o de una red que para jugar con ella 5 minutos nos pide acceso a nuestras fotos, nuestra ubicación, nuestros contactos. Vamos a sospechar un poco. O sea, sí, qué raro, ¿no? Es decir, qué cosa más rara. ¿Por qué esto? No, es que si es gratis. No, en internet no hay nada gratis. Las aplicaciones que son gratis suelen tener detrás pues estas cosas de las que estamos hablando ahora mismo. Después vamos a explicar a nuestros niños, ya entrando en conectividades de redes, por qué no deben conectarse a redes wifi abiertas y gratuitas que hay pues en estaciones, en aeropuertos, en muchos sitios hay wifi abiertas, uh-huh, en las que alguien con un mínimo conocimiento y equipo técnico puede acceder a nuestro dispositivo, rastrearlo, coger contenido de nuestro carrete de fotos, ver por dónde está navegando quién hace uso de ese dispositivo. Por eso, esto sirve también para los mayores. Vamos a desconfiar un poco de las redes abiertas, que está muy bien, que podamos conectarnos en cualquier sitio, que tengamos siempre acceso a wifi de calidad, rápido, tal, tal, tal. Pero vamos a ver, vamos a pensar por qué alguien nos da una wifi gratis si eso cuesta dinero. Vamos a pensar un poco. Y por último, lo que decíamos, hay que usar sistemas de control parental. Pues eso, aplicaciones de control de tiempo, limitar en los ajustes los contenidos a los que pueden acceder nuestros niños en internet, etcétera, etcétera. O sea que hay que tener un poco de sentido común y luego saber usar estas herramientas de las que hemos estado hablando este ratito. Alfonso Tomé, muchísimas gracias. Como muchas siempre, gracias. Unos consejos que nos vienen muy bien. Muchas gracias a vosotros. Nosotros nos vamos a la publicidad y comenzamos ya la tertulia.